¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica y como invitada tenemos a la doctora Gloriana Chaverri Echandi. Ella es profesora e investigadora de este recinto. Gloriana, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros aquí en Conciencia. Mucho gusto, Gustavo. ¿Cómo estás? Vamos a ver una cápsula de interés. Ya regresamos. La ciudad de Golfito comparte su nombre con el cantón de Punta Arenas del que es cabecera. Este nombre proviene de la forma que tiene el litoral de un golfo pequeño dentro del Golfo Dulce. La ciudad nace como un puerto construido por la Compañía Bananera en 1938, pero se establece oficialmente hasta 1963. La componen dos partes, el pueblo civil al sur, donde se ubican los negocios comerciales, y una zona residencial al norte, más cerca del puerto. Golfito es reconocido por su gran biodiversidad, sus playas y sus parques, y ha explotado la pesca deportiva como su especialidad turística. Además, más al norte, se ubica el depósito libre, donde se pueden comprar productos libres de impuestos. Este depósito se estableció en 1990 para combatir el desempleo generado por el abandono de la compañía bananera. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 11.000 habitantes y en los últimos años ha mejorado sus índices de seguridad, desarrollo de género y desarrollo humano en general. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Gloriana Chaverri y vamos a hablar sobre murciélagos en la región de Osa. Gloriana, debo preguntarle, ¿cuál es la importancia en términos de biodiversidad de esta región, en términos generales? Bueno, yo creo que la región de Osa es todavía una de las regiones en Costa Rica que permanece con los hábitats más intactos del país. Tiene un bosque tropical húmedo basal muy, muy rico en biodiversidad y por lo tanto, y además tiene conexiones con otros sitios como La Amistad, zonas de tierra alta y todavía permanece como uno de los lugares más biodiversos, pero todavía que se conocen relativamente poco en este lugar. Gloriana, ¿cómo llega usted a interesarse en murciélagos? Más adelante le voy a hacer una pregunta que tiene relación con esta otra. Mucha gente me pregunta eso, de cómo inicié mi trabajo con murciélagos, y en mi caso siempre estuve interesada en mamíferos y mamíferos que tenían comportamiento social, pero no quería estudiar animales que todo el mundo estudiara, los tradicionales, no quería estudiar delfines o primates, por ejemplo. Y entonces empecé a conocer un poco más de murciélagos, me di cuenta que eran poco estudiados y en mi caso, por suerte, mi familia, mis papás nunca nos inculcaron, digamos, esa tradición que hay en Costa Rica, que es que los murciélagos son dañinos, eso, sino mis padres siempre fueron, a ver qué lindo los murciélagos. Y entonces, en mi caso, por suerte, tuve esa dicha, esa que me inculcaron mis padres. Y casualmente aquí le hago esa pregunta. Hay muchos mitos y hay mucha contra que tienen los murciélagos en términos generales. ¿Por qué? Cualquier persona lamenta la muerte de cualquier otro mamífero, pero no es así con respecto a los murciélagos. Más bien hay una tendencia a matarlos, sobre todo cuando se encuentran en los cielos rasos de nuestras casas. ¿Por qué esta tendencia, Gloriana? Bueno, yo creo que los murciélagos tienen varias características que los hacen animales poco deseados para el público en general. Una de ellas es que son nocturnos y la gente, como no los conoce bien, no los logra ver, por ejemplo, durante el día, entonces los ven como criaturas extrañas, ¿verdad? Diferentes a lo que ellos están acostumbrados. Lo otro, por supuesto, lo que nos ha metido Hollywood en la cabeza, ¿verdad? De que son animales que todos chupan sangre, y de hecho mucha gente cree que los murciélagos, muchísimos de ellos, digamos, consumen sangre. O que transmiten enfermedades. Que transmiten enfermedades. Y no ayuda, digamos, que, por ejemplo, el caso del ébola, que la gente empieza a asociar que el ébola se transmitió la primera vez por murciélagos, casos de ese tipo, claro que no ayudan a la fama que tienen los murciélagos. Hay una concepción negativa, una percepción negativa de que causan daño. Hablemos de lo contrario, hablemos de la importancia de los murciélagos. Bueno, los murciélagos tienen muchísimas características que los hacen animales beneficiosos para los ecosistemas. Por ejemplo, uno de los más importantes y que se les ha dado incluso importancia económica es su papel como,
como controladores de insectos que son plaga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que ellos consumen polillas que atacan, por ejemplo, el maíz. Y el maíz, claro, que tiene una importancia gigantesca para la economía estadounidense. Entonces, se ha calculado, digamos, cuánto se ahorra la gente teniendo los murciélagos que ataquen esta plaga y no tener que agregar plaguicidas. Entonces, mediante esos cálculos se ha determinado que los murciélagos logran ahorrarle a los agricultores en Estados Unidos por lo menos millones y millones de dólares anuales solamente por ese consumo de insectos plaga, ¿verdad? En términos de los bosques, dispersión de semillas y todo ese montón de funciones, ¿verdad? Que... Claro, sí, los murciélagos tienen características muy interesantes. Por ejemplo, a diferencia de los pájaros, o sea, estamos hablando de animales que dispersan semillas a largas distancias porque tienen la capacidad de volar. En el caso de los murciélagos es interesante porque ellos adquieren su alimento, digamos, consumen una fruta, pero no se lo comen ahí mismo en el árbol, sino que se lo llevan, lo consumen en un refugio nocturno. Pero además, a diferencia de los pájaros, los murciélagos defecan las semillas que consumieron durante el vuelo. Entonces, si los animales tienen que transportarse, digamos, de áreas de bosque mediante, digamos, áreas que han sido deforestadas para llegar a otra área de bosque, en esa área deforestada puede ir depositando las semillas y por lo tanto siendo, es un buen dispersor de semillas en esa recolonización, lo que conocemos como el proceso de recolonización. Vamos a ver, usted es la investigadora principal de este proyecto. ¿En qué consiste el proyecto como tal? ¿Es hacer un inventario? ¿Están capturando? Cuéntenos toda esa parte metodológica propiamente dicha. En realidad tengo, digamos, dos proyectos principales ahorita con la universidad. Uno de ellos es un poco con esto de la dispersión de semillas y la otra parte es hacer como un censo de los murciélagos que hay en la región grande, digamos, no solamente la península de Osa, pero sino la región de Osa. La región sur, podríamos llamar. Sí, de cierta manera, exactamente, la región sur. Nosotros sabemos que la región sur, digamos, y la región de Osa son regiones sumamente biodiversas, pero se hace muy poco trabajo, digamos, para entender cuál es realmente la biodiversidad de este sitio. Y nosotros queremos entender, pues hacer un censo sencillo, digamos, algo nada más, ver cuáles especies encontramos, pero tratar de crear monitoreos a largo plazo. Sí. Permíteme hacer una pausa porque eso del monitoreo tenemos que extenderlo y nos quedamos sin tiempo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica, hablando con la doctora Gloriana Chaverri sobre la importancia de los murciélagos en la región de Osa. Y casualmente, a propósito de Golfito, el aguacero que nos está acompañando el día de hoy, Gloriana, que eso es característico en esta zona. Sí, muy típico. Muy típico. Que me imagino que de una u otra forma afecta el trabajo de campo de ustedes. Claro, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de la importancia de los monitoreos. ¿Qué es esto de un monitoreo? ¿Qué es hacer un monitoreo de murciélagos? Un monitoreo involucra el seguimiento a largo plazo de una población o varias poblaciones de especies, ¿verdad? Entonces, mediante estos monitoreos, nosotros podemos saber año con año si esas poblaciones van aumentando, se están quedando igual, estancadas, o si más bien van disminuyendo. Entonces, mediante estos monitoreos, nos da las herramientas para nosotros poder determinar si necesitamos hacer alguna acción urgente para poder ayudar a esas poblaciones. Por ejemplo, hacer un inventario de mercadería, más o menos, haciendo la equivalencia. Sí. ¿Cómo lo realizan? Digamos, en la parte práctica, ¿cómo se realiza? ¿Se necesita un equipo muy grande de gente? ¿Cómo se realiza esos tipos de inventarios? En murciélagos, pues necesitas el equipo básico y dependiendo del entrenamiento de las personas que tengas, así vas a necesitar, digamos, diferente número de personas. Entonces, bueno, el equipo normal para monitorear murciélagos o para atrapar murciélagos es unas redes muy finas que se llaman redes de niebla, y estas redes se colocan en diferentes puntos que uno piense que los murciélagos están volando, y así el murciélago no logra detectar la red y cae en la red. Eso es como el equipo más básico, ¿verdad? También se usan otros tipos de equipo, como lo que se llaman trampas de arpa, que es como ver una arpa, ¿verdad? Tiene unos hilos de pesca
Y eso es ideal para los murciélagos insectívoros, que tienen un sistema de sonar mucho más sofisticado y logra detectar las redes de niebla, pero las trampas de ARPA no las detectan, entonces caen en las trampas. Y el otro tipo de monitoreo que se puede usar y que es una técnica un poquito más nueva es el monitoreo acústico. Con el monitoreo acústico uno deja unos grabadores en diferentes sitios estratégicos que uno piensa que están volando los murciélagos y realiza grabaciones automáticas. Cada vez que se detecta un murciélago... ¿No se daña con esos aguaceros? No, Lorena, el equipo es precisamente especial, exactamente. Uno tiene que conseguir ciertas marcas, claro, que son mejores para estos climas, pero... ¿Y graban por cuántas horas consecutivas? Graban, si uno quiere, lo puede dejar toda la noche. Uno puede, digamos, cambiarle el formato para determinar, a ver, bueno, a qué hora se activa, qué horas termina de grabar, con cuáles tipos de sonidos se activa, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora son grabaciones digitales, me imagino. Sí, ¿verdad? Son grabaciones digitales. Y entonces, una vez que uno tiene esas grabaciones, tenés que compararla con algún molde, digamos, ¿verdad? Por decirlo así. Con un patrón, digamos. Con un patrón, exactamente. Entonces, esos patrones vienen, se crean a partir de lo que se llaman bibliotecas acústicas. Esas bibliotecas acústicas se generan cada vez que uno atrapa una especie de murciélago. Al liberar ese murciélago, él empieza a emitir sus llamados de colocalización, su llamado de sonar, y entonces uno graba esos sonidos. Y entonces ya tenés asignado la especie de murciélago y el tipo de sonido que emite. Entonces, con ese tipo de sonido, podés revisar tus grabaciones que dejaste en el campo, no sabes cuáles especies son. Entonces, comparás esos dos sonidos y podés determinar, bueno, esta especie es tal especie y esta otro sonido es tal otro. No hay dos especies diferentes que produzcan el mismo sonido. Bueno, ahí hay unos leves problemas con las bibliotecas acústicas porque hay muchas especies que tienen sonidos muy parecidos. Muy parecidos, claro. Entonces ya tenés que aplicar, digamos, metodologías matemáticas para que te ayuden a diferenciar esas pequeñas diferencias y poder identificar más fielmente. Okay. Una vez que ustedes capturan y el murciélago queda en la red de niebla, ¿qué hacen con ese individuo? Bueno, lo primero es sacarlo de la red, y eso suena sencillo, pero es una de las cosas que son más difíciles cuando uno está empezando a trabajar con murciélagos. Siempre la gente me pregunta, bueno, ¿y usted cuántas horas dura en sacar un murciélago? Y yo, lo saca uno rápido, porque ya tiene una mucha experiencia. Ya tiene experiencia. Claro, pero alguien que está empezando puede durar media hora sacando. Porque son muchos hilos, hay que claro, hay que se enredan, y al principio uno no sabe qué tan delicados son los murciélagos, entonces la gente los saca con mucho cuidado, ¿verdad? Claro, es mejor así. Entonces, una vez que tengas el individuo en la mano, ¿qué hacen ustedes? Entonces ya lo sacamos y empezamos a tomar medidas generales, medidas del antebrazo, por ejemplo, es una medida muy general que se saca de murciélago, y poder determinar otras cosas como cuál es el sexo del individuo, si es macho o hembra, la edad se puede determinar de manera general, si es juvenil o si ya es adulta, por ejemplo. O, por ejemplo, las hembras, si tenemos hembras, si está preñada o la hembra está, lo que la gente llama dando de mamar, ¿verdad? Está lactando o no. Claro. Y lo liberan. Porque ¿sí? Se trata de proyectos de conservación, casualmente. Sí, claro. Sí, sí. Cada uno de los individuos se liberan y regresan a su hábito normal. Sí, tratamos de sacarle la mayor cantidad de datos posible sin que el animal sufra, digamos, de estrés o, digamos, haga un gasto energético innecesario, para que cuando ya lo liberemos esté saludable todavía y pueda continuar con sus actividades normales. Coméntenos de nuevo la parte de los recursos humanos. ¿Cómo, usted va siempre acompañada al campo o es usted sola o hay otros investigadores? ¿El papel de los estudiantes? ¿Hay voluntarios? Coméntenos toda esa parte alrededor de los dos proyectos suyos. Sí, bueno, casi que sí a todo lo que me preguntaste. Siempre, a veces me ha tocado ir sola, ¿verdad? Cuando es un lugar que no, o sea, que es cercano, no requiere una logística particularmente difícil. También siempre, la gente siempre quiere aprender mucho de murciélagos, entonces he llevado estudiantes de aquí del recinto, otros estudiantes de la Universidad Nacional, por ejemplo, me acompañan. ¿Colegiales, digamos, estudiantes de secundaria? No, estudiantes de secundaria no, pero es un área que sí me gustaría, y es parte también del proyecto tratar de enseñarles a ellos, e incluso que aprendan la porque una. Porque al mismo tiempo sería educación, ¿verdad? Educación ambiental de una u otra forma. Claro, ¿verdad? Sí, sí. ¿Voluntariado? ¿Hay voluntarios participando en el proyecto? Sí, digamos, sí, prácticamente todo el mundo es voluntario aquí, ¿verdad? Todos los estudiantes que me acompañan, incluso de otras universidades, siempre lo hacen
digamos, yo no le estoy pagando absolutamente nada. Ahora, ¿cómo determina usted las áreas en que van a hacer estos monitoreos? ¿Cuáles son las prioritarias o cuáles son las secundarias, por decirlo de alguna forma? Pues lo que estamos tratando es que sea cubrir, digamos, la región de Osa lo mejor posible. Entonces, dentro de ese criterio de escoger muchos sitios distintos y separados, estamos tratando de también monitorear en lugares que el hábitat esté, digamos, bastante saludable todavía. Inalterado. Entonces, los bosques lo más saludable posible, tratamos de enfocarnos ahí. Pero también hay ciertos sitios que tienen alguna particularidad, algún clima muy diferente o vegetación muy diferente. Entonces, también nos gusta enfocarnos en esos lugares y ver si salen algunas especies diferentes, ¿verdad? Excelente. Ahora vamos a hablar del número de especies en el siguiente segmento. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia, en un ambiente muy característico de la región que estamos visitando el día de hoy. Nos encontramos en el recinto de Golfito de la Universidad de Costa Rica bajo un aguacero, Gloriana, que yo tenía ratos de no experimentar. Decíamos en el segmento anterior números. ¿Qué porcentaje de murciélagos teníamos en la región Osa con respecto al país en total? Entiendo que son 113 especies que se han descrito en todo el país. Sí. ¿Qué porcentaje tenemos en Osa? Bueno, precisamente la investigación que nosotros estamos haciendo pretende, digamos, como dar un número más real de la cantidad de murciélagos que tenemos aquí en Osa. Se piensa, digamos, por lo que hay en literatura, que hay como unas 70, 75 especies, pero por las especies que yo he atrapado durante mi investigación, creo que el número va a ser más 80, 85, ¿verdad? Cerca, muy cerca, digamos, a los números máximos que se han encontrado en el país en otras regiones, ¿verdad? Un porcentaje altísimo, altísimo de todos los murciélagos se encuentran. Me imagino que los únicos que no están es trópico seco, propios de Guanacaste, uh-huh, algunas regiones del norte. Sí, y del Caribe también hay algunos que no tenemos. Por ejemplo, el famosísimo murciélago blanco, ¿verdad? Que duerme bajo las hojas de liconia, por ejemplo. De liconia, esa, claro. Definitivamente no la tenemos. No lo encontramos. Ustedes tienen algo interesantísimo, hacen una propuesta para la creación de refugios artificiales. ¿Qué es esto de un refugio artificial para un murciélago? Bueno, en muchos otros países se han implementado los refugios artificiales para buscar una manera de sacar a los murciélagos, por ejemplo, de las casas, ¿verdad? Que a la gente les estorba mucho en las casas. En el caso de nosotros, el proyecto lo que pretende es proveer un refugio alternativo cuando los árboles que utilizan normalmente los murciélagos han sido cortados por procesos de deforestación. Entonces, nosotros sabemos que los murciélagos son importantes dispersores de semillas, pero si no, los murciélagos no tienen refugios, no pueden llegar a un sitio a tratar, digamos, a dispersar semillas que son importantes para la regeneración. Entonces, nosotros queremos tratar de implementar este proyecto para que se utilice en otros proyectos de reforestación y buscar cuál es el diseño ideal de refugios artificiales, que son unos cajones grandísimos que parece que les gusta mucho a los murciélagos que comen frutas. Tratar de poner esos cajones en lugares donde definitivamente no hay ningún refugio natural y ver si llegan los murciélagos a dispersar las semillas a esos sitios. Ya hablamos de una amenaza, que es la deforestación. ¿Qué otro tipo de amenazas han identificado ustedes en la región para los murciélagos? Bueno, creo que definitivamente la deforestación es el número uno, sin lugar a dudas. Y en términos generales, cualquier actividad humana, ¿verdad? Pero específicamente, digamos, hay gente que los mata, que se dedica realmente a matarlos. Claro, sí, definitivamente. Yo creo que esa es un poquito dolorosa porque son cosas que se pueden evitar. Y, por ejemplo, mucha gente siempre me comenta, creen que es algo gracioso, pero a mí no me parece tan gracioso, que es los ven volando dentro de la casa, agarran una escoba y le pegan al murciélago. Y eso en realidad, los murciélagos que se meten así a la casa de uno son normalmente murciélagos insectívoros. Más bien le están ayudando a controlar insectos que son plaga a la gente dentro de la casa y no les está ocasionando ningún daño. Entonces, que casualmente por un problema de ignorancia se piensa que todos van a chupar sangre, claro, todo ese tipo. ¿Cuántas especies realmente chupan sangre de todos los murciélagos que conocemos? Solamente tres. ¿Y en Costa Rica tenemos cuántas de esas tres? Tenemos las tres, por suerte, porque las tres son lindísimas.
De hecho, bueno, solamente una de esas especies consume sangre de mamíferos y se ha detectado que a veces consume también de humanos, pero son situaciones muy, muy raras, ¿verdad? Solamente en lugares donde hay, por ejemplo, muchísimo ganado y los vampiros se han quedado sin su alimento natural, ¿verdad? Entonces es que empiezan ya como a recurrir a alimentarse de sangre de la gente, por ejemplo. Pero es muy raro y es una, se soluciona muy fácilmente cerrando bien las casas para que no se metan donde la gente duerme. Yo creo que es un momento propicio ahora que usted habló de la palabra vampiro. ¿Cuál es la diferencia entre un murciélago y un vampiro, Gloria? Sí, eso mucha gente me pregunta. La gente me dice, ah, sí, los vampiros. Y yo, no, bueno, hay murciélagos y dentro de los murciélagos hay un tipo que se le llama vampiro. Los murciélagos vampiros son aquellos que se alimentan de sangre exclusivamente. Y únicamente 3 especies de 113. Es decir, que hay 110 especies de murciélagos que no chupan sangre. Que no chupan sangre. ¿Se ha asociado en nuestro país con casos de rabia estos vampiros? ¿Está realmente documentado o transmisión de cualquier otra enfermedad? Realmente no. Yo no he escuchado ningún caso de rabia que haya sido transmitida por vampiros, por los propios vampiros. Sí sé, digamos, que la transmisión de rabia por los vampiros al ganado, por ejemplo, sí es un problema en algunos países de Sudamérica, pero en Costa Rica, honestamente, no conozco ningún caso. No conocemos mucho al respecto, sí. ¿Son proyectos caros? Digamos, el tipo de tareas, la metodología que ustedes realizan requiere muchos fondos para ejecutarse. Gloriana, coméntenos un poquito de dónde vienen esos fondos, cómo hace usted para desarrollar esta investigación. Bueno, digamos, esta investigación está siendo financiada principalmente por la Universidad de Costa Rica, pero muchos otros proyectos que tengo también en ejecución, que no son solamente estos dos que hemos comentado, muchos de ellos son por organizaciones o fundaciones extranjeras, ¿verdad? Entonces, realmente el dinero que proporcionan entes extranjeros es realmente muy valioso y accesible para investigadores como nosotros. ¿Y son caros los proyectos? ¿Requiere de plata grande, digamos? Depende del tipo de proyecto que estés haciendo. Por ejemplo, es el del censo. Realmente la parte más cara es la parte acústica. Y sin embargo, o sea, es muy caro el equipo, pero en términos de dedicación de cada persona son muy baratos porque uno deja el equipo ahí montado y ya solito lo, digamos, hace las grabaciones. O sea, la inversión inicial es lo que la inversión inicial es la más fuerte. Lo que sí. Es alto. Divulgación. ¿Cómo proceden ustedes para divulgar todos estos resultados, educación ambiental en las diferentes comunidades de la región sur? Bueno, la divulgación es, mucha gente siempre me está pidiendo que vaya a dar charlas, digamos, a las comunidades en general, pero como parte del proyecto también, una vez que tengamos bastantes más datos de lo que tenemos ahorita, con esos datos ya vamos a empezar a buscar niños de escuelas en los que podamos implementar estos proyectos de educación ambiental. Pero lo normal también la divulgación es, claro, publicar artículos científicos que obviamente pues, se dará una vez que estén los resultados. En revistas especializadas. En revistas especializadas. Sí. ¿Hay un periódico local aquí que divulgue ese tipo de información? No, realmente no. Potencialmente la participación de niños sería muy, muy oportuna claro. Porque son ellos los que llevan ese mensaje de la importancia, claro. de logran comprender la importancia de un animalito como un murciélago y logran eliminar todos esos mitos que tienen probablemente sus padres o sus abuelos, sus tíos y otros familiares, ¿verdad? Claro. Sí, ¿Qué sigue? Rápidamente, en 15 segundos. Continuar colectando datos para el censo y sí, seguir monitoreando los refugios que ya tenemos montados, por suerte, los cajones estos grandísimos. Y hay mucho, mucho por hacer todavía. Y seguir con eso de la biblioteca acústica, imagino, recopilar datos, interpretar y analizar. Exacto. Muchísimas gracias, Gloriana. Le agradecemos muchísimo haber compartido todos esos conocimientos con nosotros aquí en Conciencia. Y gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.